sistema de sonido y multimedia en Smart 2016. Como veis, en este caso, este equipo viene con esta, que es la radio de origen. Pues vamos a sustituir todo este equipo y le vamos a colocar una pantalla, en este caso de Alpine, que funcione los mandos al volante, con Android Auto, CarPlay, manos libres, audio Bluetooth y, por supuesto, sonido, desmontando lo que es los paneles, accediendo a los altavoces y cambiando todo el equipo. También le vamos a cambiar todo el kit de luces, en este caso por unas luces de LED. Como veis, la iluminación que tiene es totalmente amarilla y se ve muy poco, y también la de antiniebla. Con respecto a la pared, veis que poco se ve. Luego os enseñaremos cómo queda ya terminado con el kit de luz de LED. De esta manera tiene menor consumo, una iluminación blanca, un aspecto de coche mucho más moderno y la visión nocturna muchísimo mayor. Como veis, en este vehículo hay que desmontar todo lo que es el frontal, para golpes y todo, aleta, para poder acceder a cambiar los altavoces que llevan las puertas, y así evitamos ningún tipo de marca ni ningún daño. Luego también vamos a aprovechar, en este caso, que ya tenemos todo desmontado, para cambiar el kit de luces para ponerlo en LED. Como ves, estamos respetando toda la terminación de origen, y luego por detrás le hemos hecho nuestro marco adaptador y hemos adaptado nuestro altavoz al mismo hueco que tiene de origen. También estamos procediendo a pasar toda la línea como origen con su propia cinta de tela, como estáis viendo, y por el mismo pasador. Como veis, ahora estamos insonorizando el panel por dentro para absorber todas las vibraciones, y aquí ya tenemos todo totalmente cerrado, todos los cables como si fuesen de origen. Como veis, no se ve absolutamente nada, pero ya está colocado el altavoz y el filtro. Como veis, aunque parezca pequeñito, pero lleva mucho trabajo. Hay que desmontar todos los asientos para poder ubicar correctamente, en este caso, el SUV, y en aquel lado va a ir el amplificador. También hemos desmontado, como veis, los laterales para poder ubicar los medios y toda la parte de su radio de origen. Ya le hemos colocado el SUV debajo del asiento. Como veis, está totalmente cajeado y no se ve ningún cable, y está bien sujeto con una silicona térmica para no hacer agujeros en el vehículo. Como veis, ya le hemos terminado de colocar las luces de LED, y el aspecto es un aspecto totalmente rejuvenecido, iluminación blanca, con lo cual tendremos más luz y menos consumo. Aquí tenemos la terminación del equipo del Smart. Como estáis viendo, se le pone el marco adaptador, que queda totalmente integrado. En este caso lleva montado un Alpine ILX 702D, que es un Alpine que dispone de CarPlay, de tal manera que todo lo que tenemos en nuestro teléfono directamente lo podemos manejar desde el aparato. En este caso, pulsando mapas, accedemos al menú de mapas. Tenemos también Spotify, de tal manera que podemos manejar absolutamente toda nuestra lista desde la propia pantalla, y luego directamente en la tecla de menú entramos en lo que es el menú específico de, en este caso, el Alpine: audio Bluetooth, DAB, teléfono, etcétera. Tenemos contactos, teclado, instalación realizada por Madrid Audio en Las Rozas.